¡Ey! ¿Qué onda? ¿Están viendo? ¡Dos güeyes! Oye, este güey, mira, para hacer el primer show, este güey sí se vino concepto RBD porque hicimos algo así que ustedes nunca antes han visto con RBD. Este como, si lo ven ustedes, es como todo el grupo de RBD. No, ya lo ven. Mejor explica lo que pasó con RBD. Bueno, pues ustedes saben que RBD es actores de novela, por eso pegaron. Este güey fue pareja de Dulce María, yo de Anaí, y hay una tercera pareja que no les vamos a decir ahora. Les pedimos que nos enseñen cómo se da una buena cachetada en una escena de una telenovela. Está súper chido. Check this out, RBD on those waves. Yo quería preguntarles y pedirles a ustedes, por ejemplo, que, no sé, así Ponchito, Christopher y Maite sean los jueces, y tú, Anaí y Dulce María, hagamos una escena. Sí, pero no son de besos. Primero, nada de beso, poco diálogo, pero va a ser más que todo una... Con los físico, ojos. Físico. ¿Cómo físico? Que físico? O sea, ellos van a ser los jueces, tenemos unos así. O sea, que tenemos que hacer las reacciones así de... No, así. Va a ser la mejor cachetada. Yo o sea, sí, va a ser juez. Sí. Venga, sí, yo quiero. Calificativo ahí. O sea, que se equivale a un 10. Ah, que siempre no está. Ajá. Bueno, yo llego a la casa tarde y me Ah, yo estoy aquí. Ok, corre cámara. No me puedo ir. ¡Corre, cámara! ¡Acción! ¡Teófilo! ¡Hola, mamacita! Estoy harta de tus mentiras. Ya está mi comidita. Lo sé todo. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Pusiste el cuerno. ¡Ya me enteré con la Dulce María esa! La del pelo rojo. Está bien buena. ¡Sí! ¡Teófilo! ¡No te golpeaste! Pero es que... ¿Protección? Bueno, no, a ver, se tiene que hacer la protección a la cachetada. Es que no te golpeaste. Cuando ves mi mano... No, pero se trata de la cachetada, del calificativo. La regaste porque te quedaste así quieto. Ya la cachetada. Un, dos, Total, cuatro. ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Déjalos! ¡Abre la puerta! ¡Vaya! ¿Por qué vienes encuerado? ¿Eh? No sé, se me vio la camisa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué se me vio la camisa? No sé. ¿Quién te quitó la camisa? No estoy seguro que me la quitó. Te fuiste otra vez con la estúpida del otro día, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Cómo? Con la vecina estúpida que está aquí. ¿Te fuiste otra vez con ella? Lo que fue ese que estaba grabando. Dime si sí o si no. Lo hago porque ya no te quiero. ¡Ay, hijo! ¿Ustedes quieren enseñarlo más o menos realmente cómo se hace o no? ¿Una buena cachetada? Es que ¿sabes cuál es el secreto? Que coopere también el otro. A ver, ¿quién puede hacer la escena? A ver, Ponchito. Poncho y Christopher. Yo llego. Ok, tú eres el Christopher. Christopher. Ok, acción. ¿Dónde estabas, estúpido? ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Mandé? ¿Dónde estabas, estúpido? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estabas? ¿Quién eres? ¿Dónde estabas? Ay, eres mi... Suéltame. Suéltame, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas, estúpido, eh? Con... ¿Eh? ¿Estabas con la golfa de la esquina? ¿Eh? ¿Estabas con la golfa perca? No te voy a pegar, ¿eh? No te voy a pegar. ¡Ah! Oye, todavía lo sigo viendo y todavía me sigue doliendo el cachetadón. Oye, de Oye, ¿qué tal es? No, pero el mejor fue el tercero, el de, claro, Christopher con Alfonso. Fue así. ¡Pah!
tienes que pegar, güey. Así más o menos, güey. Oye, bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Hasta la próxima semana. ¿A quién tenemos la próxima semana? La próxima semana tenemos a Ricky Martin, a Juanes, a YouTube, Michael Jackson, Britney Spears. También tenemos a Hannah Montana. Ya, no sí, seas, wey. No seas, y a su abuelita y a mi mamá. No seas, güey. Hasta la próxima semana. Two Ways. Twoways.com.